Chicas, ya me... De árbol de Navidad me he vestido. De árbol de Navidad, mirad. Ayer una chica a los Bermejales se llevó esta camiseta en dorada y lo flipé lo bien que le quedaba. Digo, esta es que con un vaquero ya simplemente te viste. No necesitas más. Bueno, tengo dos percheros repletos. Tengo cositas aquí por detrás que enseñaros. Entonces tengo un montón de cosas. Me voy a poner al lío y dividiré el vídeo en varias partes y os lo iré poniendo. A ver si soy rápida. Bueno, cositas que han venido. Os tengo prometidas muchas cosas a muchas de vosotras. Así que poco a poco, tener paciencia que os iré contestando. Mirad, jersey de punto lindo donde los haya. ¿Cómo es el jersey? Espectacular. Pantalón apto para una talla 44-46. Mirad la vuelta que tiene. No sé si se ve, ¿eh? Pero vamos, que es monísimo, es monísimo. Y por supuesto es monísima la licra, ¿vale? Este tenemos 46-44 y 42-44. Monísimo. A mí me encantan. Además, es que como se llevan así, con algo pegadito arriba, queda fenomenal. Eso por ahí. Ay, Carola, qué estrés de vida llevo. Qué contenta ayer. Es que ayer hice un diazo. Mirad los jerseylitos de punto que han venido. ¿Veis? Estos son así como una talla mediana, que tanto a las que son canija como a las que son más curvy, le está bien a todos. Mirad. Llevan cuello redondo. Son aptos para una... No sé, depende. Si a una le gusta más pegado, pues más pegado. Si le gusta más ancho, más ancho. Ya sabéis que solo tenéis que prepararme, preguntarme talla, Carola, precio. Súper bien de precio. Bueno, estas faldas, sabéis que son mis favoritas este año. Yo tengo esta y tengo esta también. Me las pongo un montón. Entonces, me encanta. Me encanta esta roja también. Esta roja es súper brilli. Ya veréis ahora qué guay. Os voy a enseñar este pantalón que también es muy mono. Este lo tengo en S, M y L. Tallas que equivale más o menos 38, 40, 42. ¿Vale? 44 también entra aquí. Mirad qué bonito. Bueno, pues lo mejor de todo es que es calentito y tiene licra. Eso es lo mejor que hay. Cuando es calentito y tiene licra, porque no puede ser más cómodo. Bueno, muchas de vosotras os encantan los chalecos. Mirad qué chaleco ha venido. Chaleco smoking. ¿Puede ser más mono? Lo tenéis el blanco y lo tenéis el negro. Son espectaculares. Para mí son espectaculares, la verdad. Talla, tres tallas. S, M y L, ¿vale? Bueno, os me lo pruebo para que lo veáis, porque siempre cuando lo veis puesto os hacéis una idea. Estas cosas siempre quedan bien, porque al final te rellenan, te hacen, se puede llevar con botón, sin botón, ¿veis? Abierto, queda fenomenal. Estoy contentísima, chicas. Ayer tuve unas muestras de cariño increíbles. Sois especiales. Las que no venís también son especiales. No todos. Yo estoy con todo el mundo. Cada vez pienso más que hay que dar gracias porque, chicas, la vida está complicada y tenéis que dar gracias de lo que tenéis y de lo que sois. El día a día hay que vivirlo y lo demás, pues mira, a llevarlo lo mejor posible. Ya está. Todo lo que hay. ¿Cuál os gusta más? ¿Negro? ¿Negro? O claro, blanquito. Crudito, dejémoslo en crudito. Tallaje S, M, L y XL. Muy guay también, de tamaño. Estos son como los que traje al principio. Atención, este fue un éxito cuando lo traje la primera vez. Y alguien se quedó con las ganas. Bueno, pues uno he conseguido, no he conseguido más. Uno, la primera que llame se lo lleva. De talla, pues ya sabéis que os mido el pecho. Esto es una ML, más o menos. A mí me encanta. Bueno, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que son los pantalones cortos, ya lo sabéis. Y para mis nenas, la que tenga piernas las tiene que lucir. Entonces, esto es elástico, ¿vale? Son de tiro alto. Mirad qué bonitos son, mirad qué bonitos, ¿vale? Para esta fiesta, para las nenas. Para las que tenéis piernas también, que son muchas, las que son muy finitas. No solo son las nenas, hay muchas. Bueno, seguimos. Esto no lo enseño porque ya lo enseño muchas veces. Jerselitos, mirad. Nuevo jersey que tenemos en Ocarola, super tendencia. Este cremallerita así se lleva horrores, tanto abierta como cerrada, con vuestros chalecos encima. Mirad qué monada, no es muy largo, además para los que os gustan los chalecos que no son largos, esto es una monería. Bueno, tengo una clienta en concreto, mi amiga Elo, que está esperando este jersey, vamos, estupendamente. Pues mirad, chalecos de pico finitos, un chaleco negro, un chalequito crudo. Aquí en Sevilla se le dice chalequito y a mí ya se me ha pegado. Ya sabéis que yo soy de Córdoba realmente, me he criado en Córdoba. Pero vamos, que es un jersey y se me está olvidando y lo hablo como lo hablo con las de aquí. Digo, chalequito, es un jersey
chicas. Jerselito de pico, cuello básico, pullover de toda la vida. Entonces, que sepáis que este es negro y este es crudo. Talla única, súper estiloso, y esto hay que tenerlo, porque es que son súper útiles. Bueno, ¿cómo son estos politos? Mirad los politos, son politos cortitos, cortitos. Os podéis poner debajo, ¿sabéis lo que yo hago para ponerme cosas cortitas? Me pongo un body de ropa interior, y así, si se levanta o esto, claro, me lo pongo en negro, no me lo pongo... No se ve nada, no se me asoma aquí el chichote, ¿sabes? Ya sabéis que un día enseñé el chichote, que tampoco pasa nada por enseñarlo alguna vez. Pero bueno, no es lo suyo. Con mi edad ya no es lo suyo. Bueno, estos son de los finitos cuello pico. Mirad qué bonita la lana, mirad qué bonito el punto. Que estos os encantan siempre. Por supuesto, el negro también lo tengo. El negro no puede faltar aquí. En mi perchero no faltan las cosas negras porque me encanta. Esto también os va a gustar mucho. Mirad, estos son con un poquito de cuello. ¿Veis? Ideales. Ideales, ideales, ideales. Mira el blanco como es. En uno blanco también es muy, muy, muy resultón. Siempre viene bien. Bueno, y ahora por último ya os voy a enseñar pantalones de punto calentito, curvis. Curvis, mirad esto con esto como es. Monísimos, chicas, calentito. Tengo una clienta, los remedios que siempre, todos los años me los pide. Entonces, negro, dos negros y uno azul tengo. No tengo más. Esta es la primera que pida, se lo lleva. Y bueno, como sé que os gustan mucho los brilleos que llevo hoy, uf, que son, vamos, para verse de lejos, esas comidas, esa comida en casa de vuestra suegra, por Dios, con el brillo, ¿cómo va a ser? Estupenda. Mirar el rosa también me gusta mucho. Una combinación perfecta con la falda la tengo también en dorada. Mirar este es otro modelo que también queda muy bien. Este es el verde Navidad. Este es el rosa, este modelo queda muy chulo porque además tapa, tiene aquí los frunciditos para las barriguillas y eso es genial. Y el plata, monísimo. Bueno, pues eso por ahí. Ahora vamos a ver el otro perchero, ¿vale? No me voy a despistar mucho porque si no, nos enseño todo lo que os quiero enseñar. Bueno, blusas satinadas, chicas. Mirad qué bonita. Estas blusas siempre son un plus porque te la pones con un pantalón negro y vas vestida y también con las faldas satinadas. Monísima, vamos a poner esto un poquito más largo para que lo veáis. El pantalón raya diplomática, que yo creo que ya lo he enseñado, pero bueno, que lo tengo aquí también, quería enseñarlo para que lo veáis. Mirad, blusa blanca bonita, bonita, bonita donde las haya. Mirad cómo es, chicas, mirad, 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 mirad. Un espectáculo de camisas. Estas camisas son espectaculares para todo, para vuestro día a día, para vuestro día de fiesta, para todo. Es genial. Bueno, y ahora os enseño uno que yo me he quedado. Este me lo he quedado yo en el mismo tono. Ya sabéis que yo un negro y un crudo me encanta y me lo pongo con un pantalón negro o una falda. No lo he estrenado todavía. Deseando estoy. Y esto también me gusta mucho. ¿Veis? Monísimo. Ahora una cosa que estabais pidiendo algunas de vosotras, que son las capas. Mirad, capas de terciopelo. Las capas de terciopelo son un puntazo, señoras. Mirad qué bonita. Me voy a probar la gris para que la veáis. Porque tiene su estilazo. Es simplemente el botón arriba. A ver si soy capaz de hacerlo, porque muchas veces... Una y dos. Y son muy bonitas. He visto muchos tipos de capas, pero luego las capas a mí ya me están cansando también. Entonces tienen que ser capas que a mí me gusten. Y esta me encanta. Esta capa realmente va así. ¿Veis? Tan, 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 tan. Bueno, aquí iría esto abrochado, pero súper bien. A mí me gusta realmente, ya sabes que yo siempre le busco la vuelta a todo. Me gusta así, esto abrochado y con un poquito aquí. Incluso os digo una cosa, me gusta aquí con un algo. ¿Sabes cómo os cuento? Mirad. La, 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 la. La voy a enganchar. No, no, la puedo enganchar perfectamente, mirad. Na, 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 na. Chicas, habéis montado ya el árbol, yo estoy a punto de montarlo ya. Ya me está entrando el espíritu navideño. Chicas, estoy aducida por María Carey. Como María Carey, pues igual. Es que, bueno, más colores, el burdeo gris y el azul este que me parece un azul espectacular de terciopelo. Esta camisa me encanta a mí. Vendí la falda, tenía la falda el otro día satinada, bueno, pues justo fue traer la camisa y se vendió la falda. No he podido hacer el conjunto, pero también está muy mono. Dos pantalones muy chulis, mirad qué bonitos son. Son gris plomo, dan mucha talla, así que preguntadme. Y son súper estilosos, llevan aquí... Unas tablitas así, son de tiro alto. Muy monos, ¿eh? Ahora, eso sí, son más pegaditos y pitillos. Quedan muy bien. Para las que en vez de los cuerpos os gustan los body, he traído el body dorado y el body negro satinado. También muy mono, de la mes. En la mes está de última. Y bueno, estas son faldas, mirad.
estas son de satén, satinadas. La gris plomo, que ya las había traído, la he vuelto a traer. Y la negra, que hay por ahí alguien que la quiere. A mí también me encanta una negra, ahora para la Navidad me encanta. Me gusta así porque como tengo las botas negras, me gusta mucho. Esto también es, la que me conoce sabe que me encanta. Pantalones de campana, mirad. Talla L, además muy elásticos. Súper estilosos. Mirad el blanco, qué bonito. Además largo. Hay gente que le encanta las campanas. A mí, entre ellas, que hace la pierna larga y me gusta mucho. Y faldas. Estas faldas son chiquititas. También mis tergaínas las tengo yo que traer cosas. Mirad qué estilazo de falda. Mirad qué estilazo. Talla S, ¿eh? Es que no he podido conseguir más talla. No la había. Entonces digo, pues yo me la llevo. Porque esta es preciosa. Es un pedazo de falda espectacular. Súper bonita. Bueno, y esta es la falda que yo llevo puesta. Mirad, la hay en roja, que hay una. Hay en plomo, dorada plomo, que me gusta también mucho. Esta es la que realmente más me gusta, porque esta con negro combina muy bien y con todos los colores. Tenéis también la plata, chiqui, chiqui, chiqui. Dorada. Esta es un poquito dorada, pero más dorada de burbuja Freixenet. ¿Veis? Qué mono. Muy mono esto, ¿eh? O haceros los conjuntos. Bueno, y eso para las que vivís por el norte lo tenéis que llevar debajo de los abrigos, que es fantástico. Mirad. Y para las que vivís en el sur también, porque no llevamos tanto abrigo y también esto no luce. No. La 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 la. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Mirad, chicas, es enguatado, pero es dorado como envejecido. Me encanta, con el filito negro. Mirad cómo es. Muy mono. Solo he traído uno, ya sabéis que esto vuela, porque esto le gusta mucho a mis clientas. Vamos a ir echando para atrás esto, porque si no, es que no os lo voy a poder enseñar todo, si no, es que no me veis. Vamos a ponerlo por aquí, por aquí. Ay, mirad, estos jerseys son de los que más le puede gustar a mis clientas. Mirad qué bonito el jersey. Esto tiene una peculiaridad, manga estrecha y anchito. Y cuello muy, aunque sea un cuello vuelto, es un cuello muy... muy guay, la verdad. Camisa bonita donde las haya. Soy muy fan de este tipo de camisas bordadas. ¿Veis? Parece bordado suizo, ¿a que sí? Súper preciosa. Los puños, súper bonito para agarrar debajo de los jersey con la puntillita. ¡Oh, espectacular! Jersey bonito, chicas. Ya sabéis que no dejan de entrar jersey bonito. Estos son espectaculares. Las que pasáis las navidades en la montaña, me encanta. Bueno, me gusta mucho el verde. Pero es que este también es muy bonito. ¿Veis? Os pongo los dos para que elijáis. Venga, pantallazo. Esto va a volar. Básicos. Jerseys básicos que nunca pueden faltar. El gris, el crudo, el negro, el camel. Esto también me gusta mucho. Y bueno, ahora me voy a probar lo que yo me voy a quedar uno. Esto me encanta a mí. Que yo soy así y me gusta esto del Peter Pan. Siempre me ha gustado. Mirad. Este en negro me rechifla. Además me gusta. Es terciopelo negro. Pero también lo hay en gris, que es una morada. Y en camel. ¿Ya? Es que soy así de bruta. Que no me lo desabrocho ni nada. Que yo voy corriendo. ¿Ya? ¿Ya? Yo soy la anti-influencer total. De tonterías que hago delante de la cámara. Luego me río yo sola viendo el vídeo. Porque digo, Carola, se te va la olla más que la mar. Que se te va. Bueno, chicas, un conjunto bonito. Mirad. Este es talla pequeña para las que soy finita, que queréis trajecitos de punto así, monísimo. Mirad cómo es el punto que lleva un poquito de brilli. Blusa y pantalón, monísimo. Los chalecos, además de negro, lo tengo color camel, crudito así camel white, y gris, que también es mi favorito. Me gusta también mucho el gris. Camisas satinadas. A ver, estas quedan muy bien con las faldas satinadas. La negra, la crudita, mirad qué bonita. La caldera, muy mona, y la negra otra vez, porque son colores que gustan. Bueno, el chaleco de Navidad. Mirad qué bonito el chaleco de Navidad, con su botoncito forrado. Mirad cómo esto, tiqui, tiqui, tiqui. Me encanta, que sí. Este me gusta mucho. Y bueno, ya sabéis, ahora pasando un poco ya de tanto brilleo, tanto... Uf, viene todavía más cosas, ¿eh? Tengo ahí una de terciopelo que ha entrado. Pantalones y guardapolvos. Que lo sepáis, mañana os lo enseño. Hoy no lo voy a enseñar porque si no, es mucha tela. Hoy os voy a enseñar este. Nuevos jerseys que han venido súper bonitos. Ya sabéis que luego haré un especial jersey de quita y pon. Chalequitos, bueno, no son chalequitos. Uy, este se quiere ir ya con alguna. Es que este lo habéis visto alguna y ya lo queréis coger. Mirad, estos son marroncitos. Esto para las nenas.
Para las que tenéis hijas delgaditas, que les encanta. Este muy yo. Ya sabéis que yo soy la típica que le encantan las rayas. Y mira qué bonito con la falda roja, ¿eh? También le dejé un punto muy, 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 muy snob total. Es falda roja, súper brilleo, lamé. Que es lamé, la que sabe de tela sabe que es lamé. Uf, brilla pero desde lejos. De hecho, ha venido ante una clienta a hacerme, a llevarse una cosa y dice, Carola, ¿cómo estás vestida? Digo, de árbol de Navidad. Este año no monto árbol de Navidad, soy yo. ¿No te imaginas? Me pongo unas luces y listo. Pues mira, este de raya me encanta. Este ya sabéis que está muy de tendencia, ya os lo he dicho. Es Rebequita, mirad qué bonita. ¿Veis? Súper bonita, verde, campestre. Para la que soy amante del campo, me encanta. Y para mí también, el verde militar me encanta mucho. Y es muy bonita, esta chaquetita es muy bonita. Luego estos también los traigo siempre, mirad chicas. Estos son los que tienen pelito por arriba, pero en liso. Mirad el color camel, qué bonito. Muy combinable con blanco, con negro, con todo. Y el negro. Es que he traído unas de jersey, chicas. Cremallera. Ya os he dicho que se lleva mucho la cremallera, tipo sudadera. Así canguro. Mirad, cremallera, blanco. Blanco, blanco nuclear. Atención, reposición. Que este os encanta. Este siempre vuela, pues este otra vez ha venido. Nena, chicas. Ay, mi nena, por Dios. Pues se va mono, así cortito, con la estrella, con la suerte que traen las estrellas. Regalo este año. ¿Qué vas a regalar? Pues un jersey de Carola. Siempre, todos los años. Es una tradición ya, ya llevo muchos años. Yo llevo ya con esto 11 años. Y 11 años que vendo jersey a todo lo que da para la Navidad. ¿Por qué? Pues porque los reyes saben que regalar un jersey es lo más. Este es terciopelo, chicas. Mirad. Queda súper bonito. ¿Veis? Una babilla. Sí, este negro me encanta, ¿eh? Para salir incluso. Me gusta. Bueno, ¿quién quería cuello vuelto? Los cuellos vueltos tampoco, se me han olvidado. Crudito. Gris, que es una pasada. Ya sabéis que mis jerseys son estilosísimos. Blanco y negro. Muy estilosos. Bueno, un vestido negro que hay que tener es este. Este vestido que pega con todo. Voy porque voy, pero también me gusta mucho vestirme de negro. La que me conoce bien lo sabe. Yo soy luego muy neutra. Mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que de vez en cuando doy la campanada. Total. Bueno, pues este es muy mono. Lleva una raja lateral, ya lo trajimos en su día. Lleva cuello de pico. Es muy estiloso. Es un puntito así finito, tampoco, pero no transparenta nada. Muy estiloso. Falda. Uf, ya me estoy yendo. Camisa. Camisa de Dolce & Gabbana total, ¿eh? ¿Cómo es el estampado? Esta camisa es un poquito transparentosa, es bonita, es la tela, es un pasote, vamos. Es muy Sevilla. O sea, es camisa Sevilla. Vestidos bonitos, chicas, mirad. Estos son chiquititos, pero qué monos son. Y el blanco es una pasada, parece terciopelo. Me encanta terciopelo finito, así. Pues punto, es un punto con una raja lateral. Monísimo. Y bueno, más ponchitos. Los ponchos que no me pueden faltar. Son muchas las que se van al Rocío. Y un poncho siempre viene bien para todo. Y aquí, con tu gorro. Monísimo. Y los últimos cuellos vueltos, que los tengo que enseñar. Con brilli, verde y negro. Y estos que son cortitos para las nenas. Bueno, hoy os dejo aquí, que si no os voy a saturar. Bueno, muy importante esto, chicas. El maxi jersey lo tenéis. Tengo muy pocas unidades. Verde, camel, fucsia, morado, que es nuevo color. Y negro. Y alguno también tengo crudito, que no os lo he enseñado, pero es muy mono. ¿Vale? Ya os lo enseño mañana. De momento esto. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Adiós, que paséis buen día. Empieza la semana con alegría. Adiós, bombones.